Buenas noches, Mercedita. Buenas noches, Lupe. Dile a todo el mundo que vote por mí, por el 13. Y el que no vote, suénale. Pero afuera. Acuérdate, Paco. Si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. No pienses más que en las lanas. Primero procura ganar. Ya después me ríes. No, Paco. Yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Muévete bien y adiós, Ira. Impertinente, ya vamos doblando la hoja. Sácate rápido, voy a tomar una cuba por nuestro triunfo. Paco, por favor. Y advierto que no estoy para bromas, ¿eh? Ya tú me conoces. Te lo pido por la buena. Dame ese dinero, Paco. No quiero hacerte enojar. Yo tengo mucha necesidad de él. Por eso entré al concurso y te advertí que si ganábamos el dinero sería para mí. Con que tienes mucha necesidad. Pues saca la pasta de donde puedas. Ahí andan unos turistas. Vete con ellos y rateale sus dólares. A ver si se dejan. A mí no me estás cansando la paciencia. Y vámonos a Bolívar. Tienes que devolverme mi dinero, Paco. Es muy raro. Dame la mitad del dinero y quédate con la copa. Bueno, bueno, toma la copa y di que te fue muy bien. Dame la mitad, Paco. Entre los dos ganamos el concurso. ¿Me vas a dejar en paz, sí o no? No seas malo, Paco. Yo te pagaré los 250 pesos. No me molestes más porque te sueno aquí en la calle. Thank you.
Hola, muchísimas gracias por ver el video. Si te ha gustado, considera echarle un vistazo a nuestro Patreon, en donde podrás encontrar más detalles acerca de este metier y el disfrutar de contenido exclusivo y otros proyectos que se están llevando a cabo en este momento. De igual manera, te pido que me regales un like, te suscribas a este canal y compartas este video en tus redes sociales con tus amigos y familiares, ya que de esta manera me ayudarías muchísimo al crecimiento de este proyecto y estaré muy agradecido por este gesto. Haciendo esto, contribuyes a la preservación de estas películas de la época de oro del cine mexicano que formen parte del patrimonio de nuestro país, México, y que estos pequeños fragmentos lleguen a más personas para que disfruten de este material. No cabe duda que verlos en esta calidad y la colorización de estas imágenes en blanco y negro, a veces se siente como volver a revivir la historia y traerlas a la vida de nuevo, pareciera como si estuvieras viviendo ese momento exacto. Es placentero observar estas imágenes coloreadas y hacen que golpeen de manera diferente en nuestros corazones. Sin nada más que agregar, nos vemos en Patreon. Adiós.